¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este videoblog en el que quisiera hablar sobre el tema de cómo nosotros vemos la vida de acuerdo con nuestro aprendizaje. Y aunque esta idea es totalmente clara y entendible, el comportamiento de la mayor parte de la humanidad no refleja una comprensión colectiva o integral del tema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos de cómo nos comportamos en general nosotros, los seres humanos, es, yo defiendo mis creencias, defiendo lo que creo y así son las cosas. Esa es la verdad. Y nos ponemos frente a alguien que piensa diferente y nosotros por lo general queremos imponer nuestra forma de ver las cosas porque creemos que como así aprendimos, y es, nos enseñaron un set de reglas y de creencias que pensamos que se aplica para todo y a todos. Entonces, queremos enseñar las cosas y demostrar que desde nuestra perspectiva y como hemos aprendido, la visión del otro es incorrecta. O la juzgamos como inadecuada, inapropiada o quién sabe tantas otras cosas. Y eso es porque el ser humano es egocéntrico. Tú y yo, todos somos egocéntricos. Todos funcionamos desde el yo. O sea, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo. Pero si tú te pones a hablar con el de al lado y cómo el de al lado ve las cosas, quizás se parezcan algo, pero la percepción generalmente de otro sobre una circunstancia es diferente. Porque también está desde su centro, desde su universo, que es ese yo, basado en ese set de reglas y de creencias y experiencias, mira las cosas y para esa persona es muy diferente que para uno. Entonces el ser humano es complicado. Por más que yo quisiera verle como que no, que todos somos, la humanidad es una maravilla y somos seres muy sencillos. No, somos seres súper, hiper complejos. Y una cosa es cómo funcionamos cuando nos conectamos a nivel espiritual, o a nivel sutil, como prefieran usar la palabra, a nivel energético, de vibración superior, y otra es cómo nos comportamos como humanos, hablando de humanos, el ser de la materia. Muchas veces podemos lograr una realización a nivel superior, es decir, una comprensión de muy elevado nivel. Pero manifestar eso requiere un trabajo enorme de alineación con el yo superior o con el nivel de donde se percibió ese algo para poder manifestarlo. Voy a dar un ejemplo concreto de mi experiencia personal. Cuando yo tuve la experiencia de comprensión del amor incondicional, que vino como una revelación de esas que, ¿para qué les cuento? Esas mega bomba que me dejó súper sensible, en un estado de gracia y en un estado de ese nivel de energía, me dejó por más o menos una semana. Dije, wow, qué bestia, esto es increíble. O sea, lo tengo claro, pero ahora, ¿cómo llego a manifestar y a vivir desde ese nivel de conciencia? Y han pasado más de 10 años de esa experiencia. Y todavía sigo tratando de integrarla y de anclarla en la materia, porque obviamente el yo personal, el yo egocéntrico, es el que más se relaciona con la vida mundana. Entonces, lograr esa alineación, lograr esa fusión entre la conciencia superior y la inferior, toma mucho tiempo. Porque desde acá abajo yo tengo que trabajar en mí para liberarme de todas esas creencias limitantes, de todas esas ideas sobre esto o aquello, incluido la idea del amor, que eso, cuando tuve esta experiencia, ya me generó una transformación en mi creencia sobre el amor. Sin embargo, hay muchísimas cosas que seguir puliendo antes de que esa
vibración pura, esa experiencia pura, se logre integrar y manifestar en su totalidad las 24 horas del día en esta mundanidad. Entonces he seguido trabajando, tratando de entender, de entender el proceso personal, el proceso del ego y de cómo trabajar con el ego. Eso me llevó a escribir el ego, el libro del ego, aliado o enemigo, que fue no solo el proceso de ir descubriendo, sino de entenderlo y manifestarlo para poder ayudar a otras personas. Entonces, el ser humano cree que cuando logra entender una cosa, ya, la vida se le transformó y ahora vive desde ahí. No es así. Puedo haber tenido esa experiencia maravillosa, pero la manifestación requiere un trabajo de ascensión de mi propia vibración mundana para lograr esta unión con el yo superior. Eso en cuanto, por ejemplo, como un ejemplo breve de cómo somos los humanos y por ende nosotros, ustedes van a ver, repetimos lo que aprendemos, repetimos, muchas veces, aunque haga clic con esa parte espiritual, pero no la podemos entender a nivel de la vibración mundana. Entonces, nos comportamos muy lejos del entendimiento que tenemos de eso. Y el ser humano es aprendido a ser un nato juzgador en función de este set de creencias y set de reglas que moldearon su vida, que le impide ver la diversidad, la megadiversidad. Podemos tener dificultad con una cultura o una forma de ser de una cultura porque no, nosotros no nos comportamos de esa manera y no vivimos desde esa perspectiva. Por ejemplo, la diferencia de andar tapados la cara y que la mujer esté sometida, como es en muchos casos del mundo arábico y musulmán que tienen esas cosas. Nosotros no lo entendemos. Vivimos desde nuestra experiencia y nuestra vida de poder ser relativamente libres, pero tenemos otras dificultades con el machismo y cosas por el estilo. Sin embargo, vemos las otras cosas y las juzgamos como inapropiadas, inadecuadas o limitadas o lo que sea, sin entender el otro lado. Nuevamente hago alusión al hecho de que cada ser humano es el centro de su visión de vida. Es el centro de la realidad que vive y de cómo vive justamente las experiencias y cómo las adapta a su maquinita egocéntrica y su personalidad. Recién hubo un incidente, por así decirlo, con el Dalai Lama, que se hizo como bomba a nivel mundial por esta cuestión con ese niño que le dijo, bueno, chúpame la lengua, y enseguida empezaron a saltar en los medios sociales, que sí, que perversión, que el abuso a niños, que ni sé qué. Inclusive en estas plataformas que piden firmas, a mí me llegó la petición de una persona para firmar por el abuso del Dalai Lama y ni sé qué, y acusarle de esto, de este otro, que el abuso a los niños, o sea, una bomba increíble. Y así es como rueda la humanidad. Basta, el ser humano, pucha, súper sensacionalista, le encanta el sensacionalismo, al menos al ser humano de esta era, de esta época. Basta que uno haga, tingue así una cosita aislada para que se vuelva una mega bomba de tiempo. Investigando sobre este tema y oyendo algunas charlas, una de las expositoras que hablaba del tema dijo, sacaron de contexto una cosa puntual, en vez de ver el contexto completo de lo que sucedió ese día y entender la tradición y la tradición de donde venía el Dalai Lama y los cuentos infantiles o las cosas que se decían, que digamos, él las transmitió desde esa inocencia.
desde esa ese entendimiento de su tradición. Y enseguida, ¿no? Pues el juzgamiento y todo por una cosa así, sin perder el contexto de las cosas. Y eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, porque nos encanta engancharnos en ese alguito con el que no estamos de acuerdo y hacerle una mega bomba, porque eso llama la atención de los demás. Entonces tenemos nuestra atención. Entonces insisto en que no somos Homo sapiens. Homo sapiens, hombre sabio. Somos potencialmente sapiens, pero somos totalmente egocentrum. Homo egocentrum, como lo planteo en mis libros. Somos totalmente egocentrados. Y no es por decirlo ni bien ni mal, ni esto, ni juzgarlo como que esto es bonito o es malo, no. Es la realidad. Si tú te pones a ver cómo vives tu vida, cómo vive el de al lado, el de más allá, y cada uno tiene su opinión. Porque somos el centro de nuestro universo. Y en función de este centro, percibimos y manifestamos. Tenemos espacios en donde convergemos, en donde disputamos las diferencias. O sea, porque aun cuando has crecido, dentro de el mismo casa, tú y tus hermanos podrán ser extremadamente diferentes en su forma de percibir y de ver la vida, aun habiendo crecido en el mismo medio. Entonces, ¿en dónde está ese punto en que el ser humano pueda entender al otro o ponerme el zapato del otro? ¿Cuál es el mecanismo que nos ayuda a entender las cosas horribles que pasan? Y hay dos cosas que son poderosas y que se les puede entender desde varias perspectivas. El amor es esta energía que, más allá de el amor personal, que es egocéntrico, el amor personal es mío, es mi marido, mi hijo, es egocéntrico. Este amor universal, que hay que trabajar para llegar a eso, es completamente otra fiesta. Y sí, desde la perspectiva del amor universal, podemos tener la apertura para comprender las distintas historias y por qué una persona se hizo corrupta, se hizo ladrón, matón o lo que sea, otra persona usó su proveza para surgir adelante y convertirse, sacarle lo mejor provecho. Hay muchos motivos por los cuales una persona hace una cosa o hace otra. Y sí, cuando nos hacen daño, nos cuesta entender y nos cuesta aceptar el origen de por qué ha sido. Porque de todas maneras, obrar mal, tiene una consecuencia muy grave. Hacer daño tiene una consecuencia muy grave para ambas partes, no solo para el que está haciendo daño y el que es dañado. Hacer daño tiene consecuencias graves para ambos lados. Y entonces por eso hay esa regla de que si tú haces el bien pisando a otro, o sea, si tú quieres hacer un bien o quieres obtener algo, más bien no hacer bien pisando a otro, eso no es hacer bien. Si tú quieres obtener algo pisando a otro, estás haciéndote daño a ti y haciendo daño al otro. Si tú quieres obtener algo sin hacer daño a nadie, está ok. Pero si tú quieres obtener algo pensando en un win-win, en un ganar-ganar, bien para ti, bien para mí, ese es el mejor camino. Hacer bien para ti, hacer bien para mí. Por eso pensamos que cuando hago el bien a otro, también estoy haciendo el bien a mí. Esa es una visión muy acuariana de la hermandad hacia donde estamos dirigiéndonos. Empezar a sentir que cuando hago un bien a otro, pero lo hago por propia naturaleza, no porque hay una conveniencia de por medio, esta tendencia natural que tiene que ir creciendo nos va a llevar a entender que hacer el bien al planeta es hacernos un bien a nosotros. Seguir destruyendo el bosque amazónico es hacernos un harakiri los humanos. O sea, porque no entendemos que estamos es nuestra casa, es nuestro hogar y somos uno solo, ¿no? Entonces, la compasión, el amor, son dos
herramientas, dos medios por los cuales podemos expandir nuestra conciencia para entender al otro, entender desde la perspectiva del otro, sin necesidad de inyectar con nuestra visión su experiencia. Si se requiere y nos piden esa ayuda, pues la podemos ofrecer. Pero yo creo que cuando el ser humano realmente está en ese estado interno de silencio, que esa es la naturaleza esencial del ser humano y del ser divino en el ser humano, o el ser espiritual en el ser humano, es el silencio. El silencio total, porque la mente va 1000 por hora, pero esta es la actividad del ego. Entonces, logramos este silencio que nos conecta con... asocio este espacio de silencio con el agujero negro, digamos, en donde, si bien hay full actividad, pero es como una actividad en silencio, en esa oscuridad. Cuando estamos en el momento presente, sin la actividad de 1000 por hora del pensamiento, y estamos con lo que es, no con lo que quiero que sea, aprendemos a estar con lo que es, podemos entender lo que es, no lo que quiero que sea, lo que es, aceptar lo que es y no lo que quiero que sea. Porque cuando hay una diferencia entre lo que es y lo que quiero que sea, empiezan los conflictos internos, los conflictos con los demás. Esto no es sencillo lograr. Requiere práctica. Requiere aprender a desprendernos de las creencias, o sea, desaprender lo que hemos aprendido, quitarnos de encima esto y aprender a ver con los ojos más puros, con la mirada más pura ante lo que es. Se puede, sí, pero requiere práctica y más práctica. Unos estarán deseosos e interesados en hacerlo, otros no. Esa es la diversidad en la que vivimos en el planeta. Siempre, bueno, no puedo usar la palabra nunca ni siempre, pero digamos que la oscuridad y todo lo que genera oscuridad va a existir tanto como la luz y lo que genera la luz, porque vivimos en la dualidad. Entonces estas dos fuerzas siempre van a estar en interacción. Nosotros hemos dado full peso a la oscuridad, nuestra atención está en la oscuridad, y por eso la fuerza de la luz, no es que la luz deja de ser fuerte, sino que al tener toda la atención en la oscuridad, es como que la luz fuera inexistente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llevamos toda nuestra energía a la luz y está aquí la oscuridad? Va a pasar lo mismo. Pero claro, en la luz hay más silencio, hay más calma, hay más paz, hay más, más luz. Y no hay tanta actividad como en la oscuridad. Aquí es a 1000 por hora las cosas. Y el ser humano como que le gusta el sensacionalismo, le gusta estas cosas oscuras, como para darle estímulo a la existencia. Si nosotros nos ponemos en la mitad y aceptamos la luz y la oscuridad como parte de la dinámica, pero nos mantenemos en el centro, no vamos a ser contaminados por ninguna de las dos fuerzas, y en el sentido de que mantenemos el centro y estamos con lo que es. Hay una escena espectacular en El Último Maestro Aire, cuando Aang le tiene que quitar le quita el dominio de la energía de fuego a este maestro de fuego con el que tenía que luchar para que llegue la paz a su mundo. Y él se encontró con el Lion Turtle, que es el león tortuga, que le explicaba que la energía existe, ¿no? Y que uno puede contaminarse. Y si uno no mantiene la mente pura, la energía oscura le puede contaminar y le puede consumir. Lo mismo que le pasó a Darth Vader.
se contaminó de la oscuridad, se volvió al lado oscuro, se volvió poderosísimo, pero dentro de él todavía había alguito de luz, que se potenció esa luz cuando él le salvó a su hijo, a Luke Skywalker. Todos tenemos la luz y la oscuridad en nosotros porque es parte del movimiento cósmico, es parte de la creación del universo de la materia. Hay luz, hay oscuridad. Somos todos polvo de estrellas, no solo los humanos somos polvo de estrellas, todo. La Tierra, los animales, todo, cómo el humano se llegó a existir aquí, todo viene de la interacción del polvo de estrellas. Entonces, es cómo usamos toda esta energía que pasa en nuestras vidas lo que le va a hacer potenciar un lado o hacer potenciar otro lado de nuestra existencia y de nuestro alineamiento con las cosas como son. Entonces, la invitación es para que reflexiones sobre el tema. Obviamente esta no es la última palabra ni es la última verdad. Pero para que reflexiones sobre el tema, para que sigas caminando en la apertura de tu mente y trabajando en ti. No te abandones. Nadie puede hacer el trabajo por ti que tú puedes hacer por ti o que tú necesitas hacer por ti. Bueno, en tal caso, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos sigas en nuestros medios sociales y ahora en Perma Salud, que estamos en este proyecto hermoso, en Perma Salud en Imbabura, vamos a ofrecer clases de meditación gratuitas a las personas que reserven para quedarse allá. Eso lo vamos a hacer por un tiempo, vamos a ver cómo funciona la interacción y estaremos en una próxima oportunidad con otro tema. Hasta la vista, baby. Chao, chao.